aproximadamente las 10 de la mañana. Estábamos realizando un patrullaje preventivo con todas las mañanas, donde veo un foco de humo, humo negro. Me llego aproximadamente en 2 o 3 minutos al lugar y donde veo el foco ígneo que salía por uno de los departamentos. Y estaba la persona pidiendo auxilio. Ahí ingresamos, doy el aviso vía radial que se llegara bomberos y asistencia médica. Por vía radial también mi compañero se llega a colaborarme. Y ahí ingresamos y, bueno, y sacamos a la gente. Es un orgullo muy grande. Muy grande. Lo que nosotros pensamos es en la persona que estaba ahí y los menores. Yo como director general se me infla el pecho de orgullo. Y nada más y nada menos que es mi gente. Es quizás para nosotros en este humilde acto es reconocerlos a ellos por este arrojo de valentía. Pero lo que más me enorgullece es de tenerlos con vida. Estos chicos en ningún momento dudaron en hacer su trabajo. Es como lo dijo el jefe de la departamental, fue un instante y arriesgaron su propia vida para salvar otras. Y realmente es un orgullo para la jefatura de policía tener estos héroes y en este acto, en este sencillo acto. Te comparto cada una de las palabras que se dijeron y estos compañeros, camaradas, uno le da fuerza para seguir y seguir.